Buenos días, espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Charlie Wallers, Wallers Photography. Y hoy los quiero llevar a conocer un monumento nacional aquí que se llama Puente Naturales. Natural Bridges National Monument. Se encuentra una hora al norte de Monument Valley y ahorita estamos aquí en una carretera muy empinada, muy delgada, se llama Mucky Dugway y sube esta montaña, es muy peligrosa, parece que se han caído un par de camiones, pero las vistas son increíbles, hay vistas al Valle de los Dioses, aquí al Valle Central, es increíble cómo se ve esto. Pero sigamos, nos quedan como 30 millas más, otra media hora más o menos, depende de la carretera, para llegar a los puentes naturales. Y hay varias cosas más que también los quiero mostrar, así que no perdamos tiempo. Quería interrumpir este video para explicar por qué es que el audio no se escucha tan bien. Por los últimos año y medio he estado utilizando este micrófono. Graba todo mi voz aquí en este dispositivo. El problema fue que yo no sabía que se me había roto el cable del micrófono. Me di cuenta hasta después, este día. Desde entonces ya compré otros micrófonos que se conectan directamente a la cámara y ahora me queda el audio en la misma memoria con el video. Pero cuando esto no lo tenía. Y hay varias ocasiones donde el viento se escucha muy fuerte o donde hay problemas con el audio. Así que quería explicarlo para que sepan. Y también voy a usar este para agregar un poquito de voz cuando no se escuche bien desde la cámara. Pero continuemos con el video. Y aquí estamos en Natural Bridges, Puentes Naturales. Hay tres puentes naturales de roca que por la erosión durante miles de años o millones de años es que se han formado. Aquí es donde pasa el río, aquí abajo, o donde pasaba el río porque ya no tiene agua. Aquí lo principal es una carretera de 9 millas, que son ¿qué? 15 kilómetros más o menos, y le dan la vuelta al parque, y de ahí hay varios miradores para poder ver los puentes y las otras cosas, las vistas más impresionantes. Poder caminar y pasar todo el día aquí es muy bonito, muy callado, no hay, he visto dos carros, muy muy tranquilo. Pero vamos para mostrarles los puentes porque quiero incluir en este video un par de recorridos más. Solo un cañón y también unas ruinas que hay por aquí. Este puente, el primero, se llama Sipapu y hay un sendero que llega hasta la base y son más o menos 700 metros de distancia. Y tiene un cambio de elevación de un poquito más de 100 metros, quizás 150 metros. Cuando lo caminé se siente mucho más que eso. Y quizás sea por la altitud de este parque. Estamos a más de 2500 metros sobre el nivel del mar, así que se siente un poquito más la elevación. Este puente mide 67 metros de alto por 82 metros de ancho. Allá en aquella roca que está en el sol detrás mío, hay unas ruinas parecidas a esta.
pero están a cientos de metros del suelo. Y esos son los indígenas que vivían aquí. Construían así las casas en los precipicios. El siguiente puente se llama China, Puente Cachina, esos son nombres indígenas. Y para el mirador, el sendero es muy fácil, cualquiera lo logra. La caminata para el mirador de Kachina Bridge es un sendero de 180 metros y es un cambio de elevación de 18 metros. El puente en sí tiene una altura de 64 metros y 62 metros de ancho. Este es el tercer puente, se llama Owachomo. Y este es el más sencillo para llegar a la base, así que ya que estamos aquí. El tercer puente, Owachomo, es el más pequeño de los tres. Está a 32 metros de altura y de ancho mide 55 metros. Lo más difícil con este puente es mostrar el tamaño de la escala. Así que voy a ir abajo. Es simplemente, este es un lugar muy callado para venir a visitar, aprender la historia de las culturas que vivieron aquí hace miles de años y estar rodeado por una naturaleza increíble. Hay lugares para acampar que se encuentran abiertos todo el año y sí tienen restricciones vehiculares de no más de 26 pies, que son 8 metros. Eso fue todo por los puentes naturales. Un poquito más abajo en la carretera hay una atracción más que tengo años de querer venir a visitar y parece que hoy es el día. Una búsqueda en Google nos dice que la casa en llamas se encuentra a 22 millas de Natural Bridges National Monument, pero esto está incorrecto. Cuando llegamos a ese punto en Google Maps nos dice que la casa en llamas está a una caminata corta, pero si vemos el mapa topográfico nos damos cuenta de que esto se encuentra al otro lado del cañón. Para llegarle a este lugar, lo mejor es continuar la carretera más o menos un kilómetro hacia el sur y la calle se llama Arch Canyon Road. Es una calle de piedra y esto nos lleva al sendero que se llama Mule Canyon. Y de aquí es como una milla al norte, que es más o menos un kilómetro y medio, y ahí es donde encontraremos la casa en fuego. Me disculpo por el sonido. Acaba de romper el micrófono en el carro. Así que aquí estoy solamente con el micrófono en la cámara. Y sé que es un poquito diferente, pero no importa, ¿qué se le va a hacer? Voy a seguir caminando, es como kilómetro y medio ida y regreso. Y otro kilómetro y medio regreso. Pero creo que ya voy a llegar. Voy a mostrarles el recorrido y después la atracción también y un poquito de la historia. Esta es la famosa casa en llamas. Esto es lo que queda de una civilización que vivió aquí desde hace 2500 años hasta hace más o menos 700 años. Es una estructura muy interesante. Como pueden ver, las ventanas, las habitaciones son muy pequeñas. No se entiende aún si aquí es donde vivían o si aquí es donde guardaban cosas. Esta civilización es de los indios Pueblo, los Pueblo Indians. Las casas fueron construidas en la roca como protección contra el clima. En los veranos es muy caliente, los inviernos son muy fríos. El nombre de la casa en llamas, la casa en fuego, es obvio una vez que baje el sol, así que voy a esperar una hora o dos y les muestro exactamente de dónde es que viene este nombre.
Y aquí los dejo, muchas gracias por sacar el tiempo para verme una vez más. Voy a dejarlos con un par de imágenes y tal vez un poquito del recorrido porque es increíble. No se les olvide suscribirse, darle click a like y nos vemos el próximo domingo. Chao. Próximo video, nos vamos para otro estado. Yo tomo café y exploramos una área increíble en el suroeste de Estados Unidos.